venimos a hablar a algo que les está sucediendo a todos ustedes, problemas visuales. No me dejarán mentir que después de trabajar mucho tiempo o divertirse o estar socializando, no tienen sensaciones especiales en sus ojos. ¿Les pasa o no les pasa, amigos? Entonces, vamos a hablar de una lente que en verdad va a ser de interés para todos los que están aquí. Inclusive por lo que se estaba hablando hace un momento. Ustedes escucharon, tenemos que modificarnos a la vida que viene. ¿Lo escucharon hace rato? De manera muy específica se indicó. Si nosotros no nos modificamos a esta vida actual, con esta gran velocidad de información, de estar estableciendo contactos, de socializar, de educar y trabajar, pues entonces vamos a estar teniendo condiciones especiales en nuestros ojos. Veamos este video, me agradaría mucho que lo vean y después platicamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció todo lo que salió ahí? Seguramente lo viven a día con día. Le voy a pedir a Potasio que nos hable un poco de lo que le sucede a él en sus ojos y lo que ha vivenciado con esto que hoy trae portando en ellos. Por favor, Potasio. Hola, ¿cómo están? Bueno, hola. Bueno, Enrique y yo venimos hoy a hablar de una nueva tecnología. Creo que la mayoría de la gente que está aquí usa lentes o por lo menos usa aparatos tecnológicos. Yo paso todo el tiempo usando el celular o la computadora y a lo mejor a ustedes les ha pasado que de repente sus ojos les empieza a arder o le empiezan a costar trabajo leer las cosas. Y hoy en día creo que los lentes comunes no resultan ser tan eficaces. Yo creo que todos nosotros cuando compramos lentes cometemos un error muy grande y es darle más prioridad al armazón que a la lente. Muchos prefieren gastar más dinero a la hora de comprar el armazón que a la hora de comprar los lentes. Si es al revés, porque al final lo que te va a dar la seguridad en tu cuerpo son los lentes. Tuve la fortuna de que Aisin me escogiera como conejillo de indias para probar esa tecnología que traigo puesta en este momento, que tiene distintos factores que nos conviene mucho cuando estamos frente a una pantalla. Ustedes han visto que hay lentes que te protegen contra la luz ultravioleta. Bueno, pues hay una luz que desprenden los dispositivos que es muy parecida a esta, que se llama azul violeta. Ahorita Enrique nos va a platicar más sobre esta luz, que a la larga termina afectando tus ojos. Entonces, uses o no uses lentes para mejorar tu visión, es necesario que protejas tus ojos. Por ejemplo, nos dicen que si estás sentado, y perdón mi voz, pero estoy muy enfermo. Nos dicen que si estás sentado en cierta posición, después de 10 años te va a salir una joroba. O en 10 años no vas a poder caminar bien. Pero no nos dicen mucho de los cuidados que tienes que tener con tus ojos. Y yo no sabía estas cosas hasta ahora. De hecho, ni siquiera sabía cómo se hacían los lentes hasta ahora. Entonces, esta luz que desprenden los dispositivos resulta muy dañina para tus ojos. Y lo que hacen estos lentes es que protegen los ojos. Y también, por ejemplo, si ya tienen lentes con aumento, el proceso digital por el que están hechos estos lentes agregan en la parte de abajo del lente una especie como de pequeño zoom o aumento que a la hora que están leyendo y hago esto, crece un poco el texto, por ejemplo. Y es una sensación bastante interesante. Por ejemplo, cuando ustedes están leyendo Twitter o están leyendo Facebook y de repente lo tienen aquí enfrente, crece el texto.
Y también hay la luz ultravioleta, lo que hace, digo ultravioleta, la luz azul violeta, lo que hace es que no te deja ver las imágenes del celular o de los videojuegos o de tu computadora tan nítidos. Cuando te pones estos lentes, en verdad se ve todo muy bien, porque quitas ese como filtro de luz que te afecta. Entonces, bueno, ahorita Enrique nos va a explicar bien cuál es la tecnología, porque yo no soy ningún experto, pero él sí. No, pero fue muy importante tu aporte, porque lo estás haciendo desde el punto de vista de quien está realizando todas estas actividades visuales. ¿Están de acuerdo? El hecho de que él esté comentando que su visión es otra a través de estas lentes, pues nos hace pensar la necesidad que hoy debemos de tener en atención hacia lo que es nuestros ojos. Fíjense que, como él decía, hay una luz que tiene una intensidad muy específica que nos están propiciando todos estos monitores, todo lo que es un proceso en proyección, va a generar a la larga una condición visual que puede dañar. A ver, quiero que analicen lo que voy a decir ahorita. ¿A quién le han tomado una fotografía con un flash intenso y que después de rato que tomaron la fotografía se les queda una mancha negra hacia donde estén observando? Inclusive si quiere ver a una persona, esa mancha está en su cara. ¿Sucede o no sucede? Es una luz muy intensa, es como si fuera un golpe de luz hacia nuestros ojos. Los monitores actuales, lo que estamos utilizando en el teléfono, en la tablet, en la computadora, inclusive en un monitor de una televisión, nos está propiciando un golpeteo continuo. Y este golpeteo continuo, después de un buen lapso, va a empezar a lastimar nuestra visión. Hay una cosa que es peor, es un efecto acumulativo. Y este efecto acumulativo se va a dar a través del tiempo. Ahorita todos los que están aquí están muy jóvenes, la mayoría. ¿Qué va a pasar después de estar trabajando durante tanto tiempo, socializando, educándose con estos dispositivos? A la larga nos va a afectar nuestra visión. También el hecho, y eso es muy importante lo que decía ahorita Potasio, de estar teniendo una visión más plena con ese, como lo menciona él, como un autozoom, en donde de pronto queremos observar algo cercano y de manera inmediata, nada más con bajar nuestros ojos, estamos teniendo un acercamiento de las cosas sin tener algo muy importante, la fatiga visual. ¿Quién de aquí ha tenido fatiga visual después de estar haciendo todo esto? Levanten la mano, quiero ver esas manos. A ver, ¿quién ha tenido fatiga visual? Todos los que estamos aquí lo tenemos. Necesitamos saber que después de un uso prolongado con esto, estos monitores, estos dispositivos, nos van a causar fatiga visual. Relajemos la visión, tengamos una visión más plena. Lo que está haciendo hoy Potasio por nosotros es dar una información que debe de llegar a todos, porque todos estamos teniendo esas sensaciones, cansancio visual, ojos rojos, lagrimeo no adecuado, inclusive lo sentimos a veces resecos. Necesitamos saber que requerimos hoy una mejor lente, una lente que nos pueda propiciar esa visión que todos necesitamos para estos dispositivos. ¿O no lo crees así, Potasio? Sí, exacto. Por ejemplo, la gente que le gusta hacer ejercicio se compra una cantidad increíble de aditamentos para mejorar el desempeño. Por ejemplo, los que jugamos videojuegos, compramos un mouse específico para eso, un teclado específico para eso, monitores específicos para eso, una silla incluso específica para eso. Pero los lentes tal vez los dejamos a un lado, ¿no? O al menos algunos lentes que ya existen no resultan ser tan eficientes para otros usos más que esos. Entonces, creo que esta nueva tecnología es bastante útil para los que usan lentes ya y para los que no usan lentes. Y bueno, si ustedes quisieran hacerse un examen visual, porque hay muchas ópticas que nunca te dan el resultado, podrían acudir con nuestro módulo que está al lado de la jaula de los drones. Ahí estamos haciendo exámenes gratis y también ahí ustedes pueden tener la receta para pedir sus lentes por internet. Entonces, pues es una buena oportunidad por si quieren mejorar su visión. Sí, eso yo considero que lo deben de tomar en cuenta. Ahí estamos dando la información sobre la lente Eisen, de ojo, y Zen, de relajación, para que ustedes tengan pues en sí la información que deben de llevarse pues en su mente y tener la decisión de optar por estas lentes. Piénsenlo, ahorita están en ese momento en donde se implicará por más tiempo visión.
Lo que se decía hace rato es modificación de nuestra vida. Y somos seres visuales, señores. Si nosotros no atendemos lo que es el órgano principal para la ejecución que están haciendo a diario, pues tarde que temprano nos lo va a cobrar. Es importante, pues, involucrarnos en ello. Traer la mejor lente, traer la mejor condición de aporte visual, no sin antes hacerse un examen completo y saber que todo esto es un síndrome y que parte de un beneficio inicia con una adaptación plena, con el tratamiento adecuado, con la lente como debe de ser. Y faltó decir que puedes ver a través de la ropa. Hola. Entonces pueden ver, de hecho, si están viendo ahorita, me está pegando la luz, se ve como mi lente se pone de color azul. Gracias. No sé si alcancen a ver. Eso es la capa protectora que impide que la luz dañina pase a través de los lentes. Entonces, bueno, los esperamos al lado de la jaula de los drones por si quieren conocer más sobre los lentes o si quieren ver a los drones, que no sé qué es lo que pasa ahí dentro. Pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, se podrá hacer algunas cosas que podamos realizar. Yo creo que ya no hay tiempo. ¿Sí? No sé, nos están diciendo que ya estamos sobre el tiempo, pero seré estupendo una que otra. 2 minutos, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Perfecto, mija, ¿qué te gustaría? No, pero lo que sí te podría decir es que aunque tú utilices tu lente de contacto, a ver, les voy, ella está diciendo que si con los lentes de contacto ella podría tener un beneficio, sí, sí lo puede tener, en el lente de contacto no lo va a traer, pero ella puede portar lentes aéreos con la parte superior sin graduación, como sería para muchos de ustedes que no requieren lentes, vamos bien, pero requiere esa filtración de esta luz azul-violeta y traer ese positivo abajo que te va a disminuir esa condición de estar teniendo un problema de visión hacia lo lejos y también te va a ayudar a aumentar las cosas cuando estés observando en lo que tengas en tu mano. Mi sugerencia, pues, yo soy profesional en esto, mi sugerencia es que utilizaras una lente aérea, tu lente es de contacto, la lente aérea y con esa parte de ese zoom, como lo mencionó él, en la parte inferior, que viene en la lente. Si ustedes se ponen a observar, se ven naturales, no se ve ningún problema sobre ello. ¿Otra pregunta que tengan por ahí? ¿Otra más? Si tiene algún costo, o sea, ¿el costo es accesible o...? Sí. Yo creo que, a ver, yo quiero hacer... Quiero comentarles esto. Cuando se habla mucho de costos... fue una cabecita y quería mandar la pregunta para otro lado. Bueno, yo les quiero decir cuánto nos gastamos en el servicio de nuestro teléfono. O en el mismo teléfono, o en lo que tenemos como deseo de ir a un antro en el fin de semana. Y lo que deseamos a veces es lo mínimo para nuestros ojos, siendo que somos seres visuales. Hoy debemos atender esto. Cada vez se va a necesitar más esa respuesta visual plena. ¿Los vamos a llegar a fatigar? Sí, pero debemos de tener, pues, de alguna manera una lente para que esto disminuya y sea un apoyo. El costo, seamos sinceros, si lo prorrateamos, vamos a pensar en 2 años que nos pueda durar, es nada lo que estamos gastando, ¿de acuerdo? Debemos de apostarle a ello. Piensen cuánto gasta, por ejemplo, una señorita a veces en el tinte de pelo o en unos zapatos o en la ropa. Repito, en el uso de un celular. Piensen en el uso de un celular al año y no apostarle a sus ojos. Caray. Yo creo que es el momento de hacer ese ejercicio mental y decir, va, yo quiero eso para mis ojos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, señores, les agradecemos mucho la atención. Gracias, Potasio. Y estamos para servirles ahí donde indicó él. Gracias, hasta luego.